Bienvenidos, señoras, a su programa. A ver, ¿a qué horas, culeros? Hoy tenemos un personaje que radicó algunos años allá en California. Y este güey dice que tiene, que es gringo, pero en realidad su cara lo delata de zapoteca. Así es que sin más y más, vámonos a ver al ángel ambulante. A ver, ¿a qué horas, culeros? La amistad en algún concierto después de ensayar. Bienvenidos, señores, una vez más a su programa. A ver, ¿a qué horas, culeros? De lujo hoy, mi Toño. Hoy traemos invitado a Ángel Ambulante, está en la a casa, papi. ¡Abuelo, chingada madre! ¡Eso, ¡aplausos, chica! ¡Qué pedo! No, ya están cansados estos muchachos. Vale, madre. Lo que pasa es que el productor está sentido, carnal. Sí, no, no, que sí se llega a su programa, sí. Pero... Sí. Lo siento. Así lo es siento. Esto, carnal. Es que siempre hay una pinche razón. Exacto. Siempre hay una pinche razón. Y la mera neta, yo decía, ah, se me hace que ese güey no sabe ni qué pedo. Que ese güey es culero. No, no, que el productor es gay. Eso sí, güey. Y te fuiste a razón, güey. Sí. Ah, bueno. Sí, carnal. Bueno. Mira. ¿Cómo se...? ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué, güey! O sea, lo estás viendo, cabrón. En tus ojos, güey. No vale. Preséntate para toda la banda, mi Jesús, que no te topa. Saludos a toda la banda. Mi nombre es Jesús, vocalista de Ángel Ambulante. Hay mucha gente que, que me llama, por mi nombre. Mi nombre es Jesús, ya lo mencioné, pero unos... Y muchos más me dicen que soy la Santísima Verde. Ni yo me hubiera presentado tan chingón como este, güey. Es más, hasta en pinche Otomí me dieron ganas de decir salud, cabrón. Chingada madre, salud. Pero Jesús, no toma, güey. Yo soy pendejo. Güey. Yo soy pendejo. Es el productor que no quieres aflojar, güey. Echale una de mis viñas, carnal. No, es chelero, ¿no? Sí, te gusta, no, la... Yo traigo lo que sea. Pulque, güey. Sí, güey. No, ¿qué traes con el pulque, güey? No mames. El pulque es la bebida. Saluda a toda la pandilla. Saluda a toda la banda. Ángel Ambulante presente esta tarde. Es un tarde. Gusto que esté el Ángel Ambulante, chingado. Hace sí. Un chingo de frío, así estamos chileros, nos vale madre, güey. Había feliz a la banda. Había una... Teníamos ya pendiente una entrevistita con todos ustedes. No crean que soy mamón, lo que pasa es que soy un obrero. La neta, soy raza, también ando chingándome. Y pues la neta no se puede a veces. Por ejemplo, les voy a decir por qué no podemos, porque vamos sí. A una pinche tocada y en una pinche tocada te dicen, no mames, es que no salió. Sí, y tienes que buscarte otra chamba, wey. Cabrón. A huevo. Lo típico, güey. De Lorenzo no va a estar hablando. Ah, no, ese güey ni siquiera sé quién es ese güey, ¿no? Ni del helicóptero, güey. ¡Ese es el helicóptero! ¡Ese sí le valió, güey! ¡El helicóptero! ¡Saludos! Animal. Uriel, ya paga, cabrón. Casi se linka el ángel. Ay, es mi compadre, güey. Chino, se hemos dado cuenta, güey. Saludos a esa pandilla de Xochimilco. Muy chingones, todos ellos. Somos muy felices cuando trabajamos juntos. Sí. El pedo es a la hora de la pinche pagada. Sí, y es por eso que yo no tenía tiempo de venir a una pinche entrevista. ¿Por qué? Porque, pues, no mames, pues, yo también ando correteando la pinche chuleta. Sí, entonces, por ese pinche pedo, cabrón, es que no creas que yo me cotizo. No, mucha gente ha escuchado, ¿no? Que dice, no mames, ese güey ya se siente muy mamón y acá. No me chinguen, yo también tengo que tragar, yo también doy gasto, yo también hago todo el pedo, ¿no? Sí, güey. Y por lo tanto, no puedo darme el pinche lujo de decir, ¿sabes qué? Voy a faltar el pinche martes. Ahorita, como ya me corrieron a chingar, no tengo ningún pedo, ¿no? De venir. Así que, pues, también, si toda la banda, alguien sabe por ahí de una chamba, mientras no vaya a ser una chamba de bajarse los... o ponerse rodilleras. Ah, del Miguelito no hables. Del Miguelito. Sí, se le ve. Ya tiene un ratito Ángel Ambulante en la escena del rock and roll. Hace rato platicábamos que el nombre surgió allá por Estados Unidos, por Los Ángeles o California, ¿dónde era? Salinas, California. Salinas. Ángel Ambulante. Realmente el nombre y el grupo empezó en Salinas, California en el año 2005. 2005 nos fue muy de la chingada. 2006 igual. 2007. 2007 fue. 2007 fue nuestro pinche éxito después de dos pinches años de andar perreando. De andar perreando, o sea, me refiero que andar correteando la chuleta, no como perreando como ahora, ¿no? Que, como le gusta. Sí, sí. Al Paco Memo. Y las nuevas generaciones. No, esas son pendejadas. Sí, nosotros tenemos que andar correteando la
la pinche chuleta, y hasta el 2007 es cuando nos va de poca madre en Salinas, California. Ah, este, pero nunca se cuenta, este, la gente va a decir, no mames, pinche vato fresa y mamón. Este, no, yo era indocumentado, güey. Si te yo era indocumentado, sí, 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 vamos a chingarle. Era un pinche indocumentado, pero ¿qué creen? Este, que la mera neta, como mi físico, güey, pues parecía americano. Pues sí. De hecho, yo dije, no mames, ¿quién es este cabrón, güey? Timo Tolkien ya pasó, güey. Americano, ¿no? Esos pinches ojos azules. No mames, esa tez blanca, qué pedo. ¿Cómo se llamaba el grupo del Barranito, güey? Sóplenme. ¿Cómo se llama? Sombras de la Serpiente. Sí, güey, sí te parece también. Era luchador, era. Luchador, sí, a huevo, no, no. Por la vida y el de la WWE le decían el Marinator, güey. No mames. ¿Eh? Oye, ¿por qué es este güey? No, no, neta. Tosco. Wey. O sea, ¿me veo igual? Pues sí, ya te vas pegando. Y ese güey, no digas mi nombre, güey. Y el otro, eras el Marranito. Y ese güey, puta madre, ¿por qué no es este pendejo, güey? Pero qué chingón, güey. Musicalmente, ¿cuánto tiempo lleva Ángel Ambulante, Carlos? Ángel Ambulante es desde el 2007. Desde que te fue chido. Desde o que sea, me ya, fue chido, ya estabas pero, en México. Pero haz de cuenta, como músico, yo compongo desde los 14 años. Desde los 14 años. Tengo ya 45 años. Tengo una pinche vida de compositor, digamos. Chavo. Este, es algo muy cabrón, me refiero que para mí ha sido muy difícil porque no en todos lados, güey, te aceptan, no en todos lados este caes bien. No en todos lados este llegas, güey, y presentas tu propuesta y te dicen, "Oye, güey, este pedo está chido." No, hay a mí me ha tocado, ¿no? Que te dicen, "No mames, no vales para pura madre, este, llégale." Dedícate a otra cosa. Sí, exactamente, verga, ¿no? Puedes ir a cargar bultos. Y sí lo he hecho, ¿no? Y sí fui, y sí podía también, ¿no? Entonces nada más se trata de que seas capaz de... Si te lo propones, puedes hasta ser el mejor cargador de bultos, puedes ser... Lo que sea, güey. Pero que seas el mejor, ¿no, cabrón? Con todo el entusiasmo que hagas las cosas, pues no tienes ningún pedo, ¿no? Eres feliz mientras lo hagas. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Chingada, madre! Chinga. Pues esa es una pinche rola, carnal, de esas que te. De las que has compuesto, güey. Una que te lata a ti, güey, para presentarnos hoy. Hay una cancioncita, este, muy, muy chingona, este. Que era la canción de cuna de mi hija. Esta canción se llama Yo Nací Para Ti. Y dice más o menos. Ancina. ¡Ah! ¡Vamos a escuchar! ¡Ángel Ambulante está en la casa, señores! ¡Salud! Besos, besos. Estamos en. A ver, ¿a qué horas, culeros? Nosotros somos Ángel Ambulante. Esta canción se llama Yo Nací Para Ti y suena más o menos Ancina. Es tan fácil el despertar y sonreír, pues sé que ahí estarás. Y ser feliz es anormal, pues eres todo lo que pedía. Tiempos difíciles no hay, pues un abrazo me da la seguridad. Y mientras tú estés aquí, mi corazón puede latir. También que te hago muy feliz. Si supieras que al dormir le ruego tanto a Dios que siempre te quedes aquí. Pues yo nací para ti y con tu amor me dan las fuerzas de seguir. Vale la pena estar aquí, tan solo por verte reír. Es tan fácil el escuchar cuánto me amas sin decir palabras. Sé que tú puedes sentir
eres mis ganas de vivir. Pues yo nací para ti y sé también que te hago muy feliz. Si supieras que al dormir le ruego tanto a Dios que siempre te quedes aquí. Tu amor me da las fuerzas de seguir. Vale la pena estar aquí. Tan solo por verte reír. No queda nada por decir. Tú ya lo sabes, eres todo para mí. Vale la pena estar aquí. Por solo verte sonreír. ¡Ya regresamos, familia! Sigue el Ángel Ambulante. Hoy viene sobrio, hoy viene con las ganas de echarles madre y sí, cantarles a ustedes. Se ve que viene descansado y que sí lo corrieron, güey, porque viene con todo el pinche flow. No, todo el pinche tonelaje. Güey, yo siempre que lo veo en las tocadas, o crudo o bien pedo, güey. Sí, yo pedo. Hoy viene pedo. Sí, casi siempre pedo. Esa es la verdad, la verdad, por ejemplo, cuando vamos a las tocadas y todo el desmadre, yo al menos yo me trato de portarme bien, ¿no? Pero la mera neta, pues soy igual, ¿no? Yo también voy a echar desmadre, voy a ponerme lo pedo. Lo disfrutas, güey. Voy a sentirme chingón. Voy a sacar... Siempre te vamos con la banda igual a ti, carnal. Tú eres banda, güey. Sacar toda la chingadera que traigo. Y aparte portarme bien con la gente y aparte convivir con ellos porque ellos son los que hacen realmente posible nosotros, esto, nosotros, la mera neta, solamente somos, ¿cómo se dice? Venimos a... Porque tú tienes un don, cabrón. Tú tienes un don. Y tú lo tienes que compartir con la gente. Y ellos son los que lo hacen maravilloso, ¿no, cabrón? Sí. Porque sin ellos, uno no vale pa' pura chingada. Entonces, hace cuando tú presentas... ¿Sabes qué onda, güey? Yo te comparto este pedo. Y ellos son los que lo hacen grandioso, ¿no? Sí, ellos son los que hacen que funcione este pinche pedo. Son los que hacen que maquille este pedo. Gracias a toda la banda rock and rollera. ¿A qué se basan tus composiciones, por decir, canal? ¿A qué te gusta componerle mucho, güey? Todos son vivencias. Pero para mí el ¿cómo se dice? Mi inspiración más grande y la más fuerte... son las viejas. Ay, chulada. ¿No viste, productor? Princesa. De verga. A ese güey le gustan los hombres, güey. Sí. Las princesas, un beso para ti. Sí, ¿no? ¿Cómo te tratan las fans, hermano? No, son una chulada. Besos. Son un amor, güey. Por ejemplo, la mera neta, nosotros, una vez un cabrón me mandó un inbox. Porque tú tienes que estar, Te mandó su pack. No, mames. Ojalá que hubiera sido eso. Ese güey me dio una pinche cátedra bien cabrona. Y desde ahí yo empecé a entender a la gente, ¿no? Pero, ¿qué crees, cabrón? Me dice una vez el güey, oye, güey, ¿tú por qué haces puras pinches canciones como para viejos chillones, no? Ah, sí, güey. Sí, le dije, no hay pedo, sí, sí. Le dije una vez, oye, ¿tú has perdido a alguien alguna vez, a un familiar o a un hijo? Se quedó pendejo. Me dijo, no, pues no. El día que te pase, güey, vas a saber por qué yo compuse esas canciones. Exacto, güey. No, sí, traté de cagarme, ni explicarle, ni la chingada, no. No, me dije, ese día que te pase, cabrón, ese día me vas a entender por qué yo compongo este tipo de canciones. Y no quiere decir, ¿no?, que con eso estoy tratando de justificar, ¿no?, nada, sino que estoy tratando de hacerle ver a la gente que mi pinche dolor
mi pinche dolor. Yo trato de, es una razón, de exponerlo en una canción. Sí, sí, sí. Y yo sacarlo y también que esa canción, la demás gente se identifique con ese tema y que sepan, ¿no?, que no son los únicos que están sufriendo, ¿no? Que también a mí me ha ido de la chingada, como a él, sí, como claro, a ti, como a todos, tú, ¿no? Sí. Nos ha ido de la chingada alguna vez. Y entonces ese es... La finalidad de Ángel Ambulante es hacerte saber, ¿no?, que eres una persona igual que yo, que yo soy igual a ti, que yo siento igual que tú y que yo soy muy feliz de que tú entiendas la música que yo hago. ¿Por qué? Porque eso hace una unión verdadera. Bueno, eso, ¿no?, chingón. A huevo. Ahora, yo tengo una duda, güey. Alas de Cristal, que en su momento grabó Efraín Naranjo, ¿es tu canción? Sí. Ahí está algo muy bonito, ¿eh? Porque yo a Efraín Naranjo yo lo conocí en un concurso en Ciudad Nezahualcóyotl, 1999. Muchos de los que están viendo este video todavía no habían nacido, estaban en las bolas de Villa. Pero la neta, yo fui a un concurso allá a Ciudad Neza y presenté esa canción. A mí me eliminaron porque pues yo, la neta, digamos, estaba muy chato, ¿no? Entonces empezaste el flow, exacto, no era tu momento. Exacto. Tú sí sabes, cabrón. Este güey sí estudió, güey. Célebre. Yo pensé que había ido a escuela de gobierno. Fui a escuela de gobierno, pero después. No, yo también. No, pero después caí aquí, vale. Sí, madre. Estuvo peor, güey. Sí. No, fíjate, sí fui con Efren. Entonces, haz de cuenta, a mí me eliminan en el pinche concurso. Me mandan a chingar a mi madre. Y yo dije, bueno, va, no hay pedo, ¿no? Yo, de todas maneras, yo ya tenía en mi mente irme a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Efren se acerca conmigo, me dice, oye, güey, esa rola está muy chingona, dame permiso de grabarla. Simón, güey, pero yo ya me voy, güey. Yo ya tenía mi boleto. Bueno, mi boleto, lo que quiero decir es que tenía mi boleto a la frontera. Sí, porque sí, no sí, tenía un boleto para cruzar, sí, sí, iba sí, como sí, indocumentado, sí, ¿no? Ya tenías marcado tu destino, güey. ¡Huevo! Y entonces, pues ya le dejé la rola a Efren y todo el pedo, él la... La cantó, la grabó estilo y todo el pedo. Estuvo chido, ¿no? No tengo ningún pedo con eso. Porque fue un, ¿cómo te digamos? Un convenio, ¿no? O sea, no, o sea, lo hablaste, güey. Lo hablé con él y todo el pedo. No, no, dije, tú nada más dale, nada más ponme ahí. Carito. Para toda la banda que nos está viendo, si gustan, en el disco original de Discos Denver, la casa, ahí pueden encontrar en la letra en donde viene el autor, sus créditos. Su servidor y amigo Jesús Ortiz López. Ahí viene que yo soy el autor de esa canción, y ya pueden escuchar la versión original que yo hice en el segundo disco de Ángel Ambulante. El disco se llama Existo por ti y ahí viene la versión original. No quiere decir que sea mejor, no quiere decir que sea peor, tampoco trato de decir que decir las cosas como son, y que quede claro. Es mi canción, es mi canción y yo la canto como quiera, me vale madre, ¿no? ¿Cuál es el pedo, no? Hoy no la tienes preparada, carnal. Cántala, güey. Bien, o la chingamos sí, ahorita. Ah, sí, para que vean la banda, qué pedo. Sí, ahorita nos la chingamos, claro que sí. Vámonos con esa. Vámonos. Un gusto tener al Ángel Ambulante. Señores, ahí los que lo pedían, pues ahí están. ¿Tus redes sociales, hermanito? Nos pueden encontrar a través de Facebook, así como Ángel Ambulante, también como Jesús Ambulante. Nada más que esa página, la neta, nada más es por inbox. Porque como mi ex esposa está ahí, nada más me está bloqueando. Es una tóxica, güey. Vale, es un pedo. ¿Ya vieron por qué compone así esa rosa? Señores. Pero ya se quiere ir al gabacho. Salud, banda. Hola, mi Toño. ¿Nos quedamos con qué? Alas de Cristal. Alas de Cristal. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vámonos, jinetes! ¡Puto! Y con esta rola nos vamos. Un saludo muy chingón para toda la banda que nos estuvo escuchando. Nosotros somos Ángel Ambulante, nos despedimos con esta canción. Gracias a Toño y al Gato. Esperamos por poder venir otra vez. Y esta canción se llama Alas de Cristal y dice más o menos Ancina. Emprendió el vuelo con las alas que creó en su fantasía. Se perdió en un sueño y gritó que nunca más regresaría. Ya cansado y viejo, vivió muy pronto su vida. Dejó de ser un niño cuando supo que moriría. Él se adelantó a buscar la salida. Él buscaba
sabía. Y siempre estuvo seguro de las cosas que él decía a su niña. Le prometió a su chica que nunca se alejaría y que al llegar las noches en sus brazos la abrigaría. Él le prometió que si moría volvería. Corrió a su casa para hacer sus maletas y emprendió el viaje del cual ya no hay vuelta. Esto es fuera de la realidad y nadie nunca, nunca lo creería. Dicen que lo han visto rondando la calle donde él vivía. Dicen se escucha un llanto llamando a su mujercita. Ella no puede escucharlo, pues ya no lo necesita. Ella encontró quien lo reemplazaría. Con su guitarra en la espalda se aleja y se pierde en una esquina. Ya no se escucha el llanto, solo el grito de un borracho en la avenida. Dicen que cuenta una historia de un rockero y su princesa. Habla con tal sentimiento que de veras a tristeza. Él dice ser Jesús, perdido en esta selva. Oh, vaya, cuando él se dio cuenta que en cualquier momento podrá dejar de ser materia. Hacer sus maletas y emprendió el...